Antología Literatura Fantástica. De Jorge Luis Borges. Audiolibro 13 de 26. El sargento lo miró con tolerancia. Las he pedido, dijo, y su rostro, curtido, palidezo, palideció. ¿Realmente se cumplieron los tres deseos? Preguntó la señora Huite. Se cumplieron, dijo el sargento. ¿Y nadie más pidió? Insistió la señora. Sí, un hombre. No sé cuáles fueron las dos primeras cosas que pidió. La tercera, fue la muerte. Por eso entré en posesión de la pata de mono. Habló con tanta gravedad que produjo silencio. Morris, si obtuvo sus tres deseos, ya no le sirve el talismán, dijo, finalmente, el señor Huite. ¿Para qué lo guarda? El sargento sacudió la cabeza. Probablemente he tenido, alguna vez, la idea de venderlo. Pero creo que no lo haré. Ya ha causado bastantes desgracias. Además, la gente no quiere comprarlo. Algunos sospechan que es un cuento de hadas. Otros quieren probarlo primero y pagarme después. ¿Y si a usted le concedieran tres deseos más? dijo el señor Huite, ¿los pediría? No sé, contestó el otro. No sé. Tomó la pata de mono, la agitó entre el pulgar y el índice y la tiró al fuego. Huite la recogió. Mejor que se queme, dijo con solemnidad el sargento. Si usted no la quiere, Morris, démela. No quiero, respondió terminantemente. La tiré al fuego. Si la guarda, no me eche las culpas de lo que pueda suceder. Sea razonable, tírela. El otro sacudió la cabeza y examinó su nueva adquisición. Preguntó: ¿Cómo se hace? Hay que tenerla en la mano derecha y pedir los deseos en voz alta. Pero le prevengo que debe temer las consecuencias. Parece de Las mil y una noches, dijo la señora Huite. Se levantó a preparar la mesa. ¿No le parece que podrían pedir para mí otro par de manos? El señor Witte sacó del bolsillo el talismán. Los tres se rieron al ver la expresión de alarma del sargento. Si está resuelto a pedir algo, dijo agarrando el brazo de Witte, pida algo razonable. El señor Witte guardó en el bolsillo la pata de mono. Invitó a Morris a sentarse a la mesa. Durante la comida, el talismán fue, en cierto modo, olvidado. Atraídos, escucharon nuevos relatos de la vida del sargento en la India. Si en el cuento de la pata de mono hay tanta verdad como en los otros, dijo Herbert cuando el forastero cerró la puerta y se alejó con prisa, para alcanzar el último tren, no conseguiremos gran cosa. ¿Le diste algo? preguntó la señora mirando atentamente a su marido. Una bagatela, contestó el señor Huite, ruborizándose levemente. No quería aceptarlo, pero lo obligué insistió en que tirara el talismán. Sin duda, dijo Herbert, con fingido horror, seremos felices, ricos y famosos. Para empezar tienes que pedir un imperio, así no estarás dominado por tu mujer. El señor White sacó del bolsillo el talismán y lo examinó perplejamente. No se me ocurre nada para pedirle, dijo con lentitud. Me parece que tengo todo lo que deseo. Si pagaras la hipoteca de la casa serías feliz, ¿no es cierto? Dijo Herbert poniéndole la mano sobre el hombro. Bastará con que pidas doscientas libras. El padre sonrió avergonzado de su propia credulidad y levantó el talismán. Herbert puso una cara solemne, hizo un guiño a su madre y tocó en el piano unos acordes graves. Quiero doscientas libras, pronunció el señor Witte. Un gran estrépito del piano contestó a sus palabras. El señor Witte dio un grito. Su mujer y su hijo corrieron hacia él. Se movió, dijo mirando con desagrado el objeto y lo dejó caer. Se retorció en mi mano, como una víbora. Pero yo no veo el dinero, observó el hijo, recogiendo el talismán y poniéndolo sobre la mesa. Apostaría que nunca lo veré. Habrá sido tu imaginación, querido, dijo la mujer mirándolo ansiosamente. Sacudió la cabeza. No importa. No ha sido nada. Pero me dio un susto. Se sentaron junto al fuego y los dos hombres acabaron de fumar sus pipas. El viento era más fuerte que nunca. El señor witte se sobresaltó cuando se golpeó una puerta en los pisos altos. Un silencio inusitado y deprimente los envolvió hasta que se levantaron para ir a acostarse. "Se me ocurre que encontrarás el dinero en una gran bolsa, en el medio de la cama", dijo Herbert al darles las buenas noches. Una aparición horrible, agazapada encima del ropero, te acechará cuando estés guardando tus bienes ilegítimos. Ya solo, el señor Witte se sentó en la oscuridad, y miró las brasas, y vio caras en ellas. La última era tan simiesca, tan horrible, que la miró con asombro. Se rió, molesto, y buscó en la mesa su vaso de agua para echárselo encima y apagar la brasa. Sin querer, tocó la pata de mono. Se estremeció, limpió la mano en el abrigo y subió a su cuarto. Ir a la mañana siguiente, mientras tomaba el desayuno en la claridad del sol invernal, se rió de sus temores. En el cuarto había un ambiente de prosaica salud que faltaba la noche anterior, y esa pata de mono, arrugada y sucia, tirada sobre el aparador, no parecía terrible. Todos los viejos militares son iguales, dijo la señora Huite, qué idea, la nuestra, escuchar esas tonterías. ¿Cómo puede creerse en talismanes, en esta época? Y si consiguieran las 200 libras, ¿qué mal podrían hacerte? Pueden caer de arriba y lastimarle la cabeza, dijo Herbert. Según Morris, las cosas ocurrían con tanta naturalidad que parecían coincidencias, dijo el padre. Bueno, no vayas a encontrarte con el dinero antes de mi vuelta, dijo Herbert levantándose de la mesa. No sea que te conviertas en un avaro y tengamos que repudiarte. La madre se rió, lo acompañó, hasta afuera y lo vio alejarse por el camino. De vuelta a la mesa del comedor, se burló de la credulidad del marido. Sin embargo, cuando el cartero llamó a la puerta, corrió a abrirla y cuando vio que solo traía la cuenta del sastre, se refirió con cierto mal humor a los militares de costumbres intemperantes. Me parece que Herbert tendrá tema para sus bromas, dijo al sentarse. Sin duda, dijo el señor Huite. Pero, a pesar de todo, la pata se movió en mi mano. Puedo jurarlo. Habrá sido en tu imaginación, dijo la señora suavemente. Afirmo que se movió. Yo no estaba sugestionado. Era, ¿qué sucede? Su mujer no le contestó. Observaba los misteriosos movimientos de un hombre que rondaba la casa y no se decidía a entrar. Notó que el hombre estaba bien vestido y que tenía una galera nueva y reluciente. Pensó en las 200 libras. El hombre se detuvo tres veces en el portón, por fin se decidió a llamar. Apresuradamente, la señora Huite se quitó el delantal y lo escondió debajo del almohadón de la silla. Hizo pasar al desconocido. Este parecía incómodo. La miraba furtivamente, mientras ella le pedía disculpas por el desorden que había en el cuarto y por el guardapolvo del marido. La señora esperó cortésmente que les dijera el motivo de la visita. El desconocido estuvo un rato en silencio. Vengo de parte de Maui Medgins, dijo Por. La señora Huite tuvo un sobresalto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Le ha sucedido algo a Herbert? Su marido se interpuso. Espera, querida. No te adelantes a los acontecimientos. Supongo que usted no trae malas noticias, señor. Y lo miró patéticamente. Lo siento, empezó el otro. ¿Está herido? preguntó, enloquecida, la madre. El hombre asintió. Mal herido, dijo pausadamente. Pero no sufre. Gracias a Dios, dijo la señora Huite, juntando las manos. Gracias a Dios. Bruscamente comprendió el sentido siniestro que había en la seguridad que le daban y vio la confirmación de sus temores, en la cara significativa del hombre. Retuvo la respiración, miró a su marido que parecía tardar en comprender, y le tomó la mano temblorosamente. Hubo un largo silencio. Lo agarraron las máquinas, dijo en voz baja el visitante. Lo agarraron las máquinas, repitió el señor Huite, aturdido. Se sentó, mirando fijamente por la ventana, tomó la mano de su mujer, la apretó en la suya, como en sus tiempos de enamorados. Era el único que nos quedaba, le dijo al visitante. Es duro. El otro se levantó y se acercó a la ventana. La compañía me ha encargado que le exprese sus condolencias por esta gran pérdida, dijo sin darse vuelta. Le ruego que comprenda que soy tan solo un empleado y que obedezco a las órdenes que me dieron. No hubo respuesta. La cara de la señora Witte estaba lívida. Se me ha comisionado para declararles que Maui Megins niega toda responsabilidad en el accidente, prosiguió el otro. Pero en consideración a los servicios prestados por su hijo, le remiten una suma determinada. El señor Witte soltó la mano de su mujer y, levantándose, miró con terror al visitante. Sus labios secos pronunciaron la palabra. ¿Cuánto? 200 libras, fue la respuesta. Sin oír el grito de su mujer, el señor Witte sonrió levemente, extendió los brazos, como un ciego, y se desplomó, desmayado. Y en el cementerio nuevo, a unas dos millas de distancia, marido y mujer dieron sepultura a su muerto y volvieron a la casa transidos de sombra y de silencio. Todo pasó tan pronto que al principio casi no lo entendieron y quedaron esperando alguna otra cosa que les aliviará el dolor. Pero los días pasaron y la expectativa se transformó en resignación, esa desesperada resignación de los viejos, que algunos llaman apatía. Pocas veces hablaban, porque no tenían nada que decirse, sus días eran interminables hasta el cansancio. Una semana después, el señor Huite, despertándose bruscamente en la noche, estiró la mano y se encontró solo. El cuarto estaba a oscuras, oyó, cerca de la ventana, un llanto contenido. Se incorporó en la cama para escuchar. Vuelve a acostarte, dijo tiernamente. Vas a tomar frío. Mi hijo tiene más frío, dijo la señora Huite y volvió a llorar. Los sollozos se desvanecieron en los oídos del señor Uite. La cama estaba tibia, y sus ojos pesados de sueño. Un despavorido grito de su mujer lo despertó. La pata de mono, gritaba desatinadamente, la pata de mono. El señor Uite se incorporó alarmado. ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Qué sucede? Ella se acercó. La quiero. ¿No la has destruido? Está en la sala, sobre la repisa, contestó asombrado. ¿Por qué la quieres? Llorando y riendo se inclinó para besarlo, y le dijo histéricamente. Solo ahora he pensado por qué no he pensado antes. ¿Por qué tú no pensaste? ¿Pensaste en qué? Preguntó. En los otros dos deseos, respondió enseguida. Solo hemos pedido uno. ¿No fue bastante? No, gritó ella triunfalmente. Le pediremos otro más. Búscala pronto y pide que nuestro hijo vuelva a la vida. El hombre se sentó en la cama, temblando. Dios mío, estás loca. Búscala pronto y pide, le balbuceó. Mi hijo, mi hijo. El hombre encendió la vela. Vuelve a acostarte. No sabes lo que estás diciendo. Nuestro primer deseo se cumplió, ¿por qué no hemos de pedir el segundo? Fue una coincidencia. Búscala y desea, gritó con exaltación la mujer. El marido se dio vuelta y la miró. Hace diez días que está muerto y además, no quiero decirte otra cosa, lo reconocí por el traje. Si ya entonces era demasiado horrible para que lo vieras, tráemelo, gritó la mujer arrastrándolo hacia la puerta. ¿Crees que temo al niño que he criado? El señor Witte bajó en la oscuridad, entró en la sala y se acercó a la repisa. El talismán estaba en su lugar. Tuvo miedo que el deseo, todavía no formulado, trajera a su hijo hecho pedazos, antes que él pudiera escaparse del cuarto. Perdió la orientación. No encontraba la puerta. Tanteó alrededor de la mesa y a lo largo de la pared, y de pronto se encontró en el zaguán, con el maligno objeto en la mano. Cuando entró en el dormitorio, hasta la cara de su mujer le pareció cambiada. Estaba ansiosa y blanca y tenía algo sobrenatural. Le tuvo miedo. Pídelo, gritó con violencia. Es absurdo y perverso, balbuceó. Pídelo, repitió la mujer. El hombre levantó la mano. Deseo que mi hijo viva de nuevo. El talismán cayó al suelo. El señor Witte siguió mirándolo con terror. Luego, temblando, se dejó caer en una silla mientras la mujer se acercó a la ventana y levantó la cortina. El hombre no se movió de ahí, hasta que el frío del alba lo traspasó. A veces miraba a su mujer, que estaba en la ventana. La vela se había consumido. Hasta apagarse, proyectaba en las paredes y el techo sombras vacilantes. Con un inexplicable alivio ante el fracaso del talismán, el hombre volvió a la cama. Un minuto después, la mujer, apática y silenciosa, se acostó a su lado. No hablaron, escuchaban el latido del reloj. Crujió un escalón. La oscuridad era opresiva, el señor Witte juntó coraje, encendió un fósforo y bajó a buscar una vela. Al pie de la escalera el fósforo se apagó. El señor Witte se detuvo para encender otro. Simultáneamente resonó un golpe furtivo, casi imperceptible, en la puerta de entrada. Los fósforos cayeron. Permaneció inmóvil, sin respirar, hasta que se repitió el golpe. Huyó a su cuarto y cerró la puerta. Se oyó un tercer golpe, ¿qué es eso? Gritó la mujer. Una laucha, dijo el hombre. Una laucha. Se me cruzó en la escalera. La mujer se incorporó. Un fuerte golpe retumbó en toda la casa. Es Herbert. Es Herbert. La señora huite corrió hacia la puerta, pero su marido la alcanzó. ¿Qué vas a hacer? le dijo ahogadamente. Es mi hijo. Es Herbert. gritó la mujer, luchando para que la soltaran. Me había olvidado que el cementerio está a dos millas. Suéltame. Tengo que abrir la puerta. Por amor de Dios, no lo dejes entrar, dijo el hombre, temblando. ¿Tienes miedo de tu propio hijo? gritó. Suéltame. Ya voy, Herbert. Ya voy. Hubo dos golpes más. La mujer se libró y huyó del cuarto. El hombre la siguió y la llamó, mientras bajaba la escalera. Oyó el ruido de la tranca de abajo. Oyó el cerrojo. Y luego, la voz de la mujer, anhelante. La tranca, dijo. No puedo alcanzarla. Pero el marido, arrodillado, tanteaba el piso, en busca de la pata de mono si pudiera encontrarla antes de que eso entrara. Los golpes volvieron a resonar en toda la casa. El señor Witte oyó que su mujer acercaba una silla. Oyó el ruido de la tranca al abrirse. En el mismo instante encontró la pata de mono y, frenéticamente, balbuceó el tercer y último deseo. Los golpes cesaron de pronto. Aunque los ecos resonaban aún en la casa. Oyó retirar la silla y abrir la puerta. Un viento helado entró por la escalera. Y un largo y desconsolado aralido de su mujer le dio valor para correr hacia ella y luego hasta el portón. El camino estaba desierto y tranquilo. W W Jacobs, The Lady of the Barge, 1902. Definición del fantasma. James Joyce, literato irlandés, nacido en Dublín en 1882, muerto en Zurich en 1941. Sus virtudes son de orden técnico, especialmente verbal. Publicó. Chamber Music, 1907. Dubliners, 1914. Portrait of the Artist as a Young Man, 1916. Exiles, 1918. Ulysses, 1921. Finnegans Wake, 1939. ¿Qué es un fantasma? preguntó Stephen. Un hombre que se ha desvanecido hasta ser impalpable por muerte, por ausencia, por cambio de costumbres. Del Ulises, 1921, de James Joyce. Mayo Ultim, la madre de Stephen, extenuada, rígidamente surge del suelo, leprosa y turbia, con una corona de marchitos azahares y un desgarrado velo de novia, la cara gastada y sin nariz, verde de modo sepulcral. El pelo es lacio, ralo. Fija en Stephen las huecas órbitas anilladas de azul y abre la boca desdentada, diciendo una silenciosa palabra. La madre, con la sonrisa sutil de la demencia de la muerte. Yo fui la hermosa Maigo Ulting. Estoy muerta. Del Ulises, 1921, de James Joyce. El brujo postergado don Juan Manuel, príncipe español, nacido en Escalona, en 1282. Muerto en Peñafiel, en 1548. Fue sobrino de Alfonso el Sabio. Hombre de cultura latina y de erudición islámica, es uno de los padres de la prosa española. En Santiago había un deán que tenía gran deseo de saber el arte de la nigromancia. Oyó decir que Don Ilián de Toledo la sabía más que ninguno, y fue a Toledo a buscarlo. El día que llegó a Toledo, enderezó a la casa de Don Ilian y lo encontró leyendo en una cámara muy apartada. Este lo recibió con bondad, le dijo que postergara el motivo de su visita hasta después de almorzar. Le señaló un alojamiento muy fresco y le dijo que lo alegraba mucho su venida. Después de almorzar, el deán le refirió la razón de aquella visita y le rogó que le enseñara la ciencia mágica. Don Ylan le dijo que adivinaba que era Deán, hombre de buena posición y buen porvenir, y que temía ser olvidado luego por él. El Deán le prometió y aseguró que nunca olvidaría aquella merced y que estaría siempre a sus órdenes. Ya arreglado el asunto, explicó Don Ylan que las artes mágicas no podían aprenderse sino en lugar apartado, y tomándolo por la mano lo llevó a una pieza contigua en cuyo piso había una gran argolla de hierro. Antes le dijo a una sirvienta que trajese perdices para la cena. Pero que no las pusiera a asar hasta que la mandara. Levantaron la argolla entre los dos y descendieron por una escalera de piedra bien labrada hasta que al deán le pareció que habían bajado tanto que el lecho del tajo estaba sobre ellos. Al pie de la escalera había una celda y luego una biblioteca. Revisaron los libros y en eso estaban cuando entraron dos hombres, con una carta para el deán escrita por el obispo su tío, en la que le hacía saber que estaba muy enfermo y que si quería encontrarlo vivo no demorase. Aldeán lo contrariaron mucho estas nuevas, lo uno por la dolencia de su tío, lo otro, por tener que interrumpir los estudios. Optó por escribir una disculpa y la mandó al obispo. A los tres días llegaron unos hombres de luto con otras cartas para el deán, en las que se leía que el obispo había fallecido, que estaban eligiendo sucesor, y que esperaban por la gracia de Dios que lo elegirían a él. Decían también que no se molestara en venir, puesto que parecía mucho mejor que lo eligieran en su ausencia. A los diez días vinieron dos escuderos muy bien vestidos, que se arrojaron a sus pies y besaron sus manos y los saludaron obispo. Cuando don Illan vio estas cosas, se dirigió con mucha alegría al nuevo prelado y le dijo que agradecía al Señor que tan buenas nuevas llegaran a su casa. Luego le pidió el decanazgo vacante para uno de sus hijos. El obispo le hizo saber que había reservado el decanazgo para su propio hermano pero que había determinado favorecerlo y que partiesen juntos para Santiago. Fueron para Santiago los tres, donde los recibieron con honores. A los seis meses el obispo recibió mandaderos del Papa que le ofrecía el arzobispado de Tolosa, dejando en sus manos el nombramiento de sucesor. Cuando Donillán supo esto, le recordó la antigua promesa y le pidió ese título para su hijo. El arzobispo le hizo saber que había reservado el obispado para su propio tío, hermano de su padre, pero que había determinado favorecerlo y que partiesen juntos para Tolosa. Don Illán tuvo que asentir. Fueron para Tolosa los tres, donde los recibieron con honores y misas. A los dos años, el arzobispo recibió mandaleros del Papa, que le ofrecía el capelo de cardenal, dejando en sus manos el nombramiento de sucesor. Cuando Don Illán supo esto, le recordó la antigua promesa y le pidió ese título para su hijo. El cardenal le hizo saber que había reservado el arzobispado para su propio tío, hermano de su madre, pero que había determinado favorecerlo y que partiesen juntos para Roma. Don Illan tuvo que asentir. Fueron para Roma los tres, donde los recibieron con honores y misas y procesiones. A los cuatro años murió el Papa y el Cardenal fue elegido para el Papado por todos los demás. Cuando Don Illan supo esto, besó los pies de su Santidad, le recordó la antigua promesa y le pidió el Cardenalato para su hijo. El Papa lo amenazó con la cárcel, diciéndole que bien sabía él que no era más que un brujo y que en Toledo había sido profesor de artes mágicas. El miserable Donillán dijo que iba a volver a España y le pidió algo para comer durante el camino. El papa no accedió. Entonces Donillán dijo con una voz sin temblor: "Pues tendré que comerme las perdices que para esta noche encargué". La sirvienta se presentó y Donillán le dijo que las asara. A estas palabras, el papa volvió a hallarse en la celda subterránea, solamente de Andes Santiago, y tan avergonzado de su ingratitud que no atinaba a disculparse. Don Illán dijo que bastaba con esa prueba, le negó su parte de las perdices y lo acompañó hasta la calle, donde le deseó feliz viaje y lo despidió con gran cortesía. Don Juan Manuel. Libro de los Exemplos, 1575, versión de Jorge Luis Borges, en la Historia Universal de la Infamia. Josefina la Cantora o el Pueblo de los Ratones, Franz Kafka, escritor austríaco, nacido en Praga, en 1883. Muerto en Viena, en 1924. En todos sus libros existe el tema de la soledad, en casi todos repite el procedimiento de la infinita y minuciosa postergación. Su obra comprende: Der Proces, 1925, Das Schloss, 1926, América, 1927, y numerosos relatos. Nuestra cantora se llama Josefina. Quien no la ha oído no conoce la potencia del canto. No hay nadie a quien no arrebate su canto. Esto debe valorarse porque nuestra raza, en general, no ama la música. La quietud es nuestra música más querida. Nuestra vida es difícil, y no podemos, ni siquiera cuando tratamos de desprendernos de todos los cuidados diarios, elevarnos hasta cosas tan lejanas como la música. Sin embargo, no nos quejamos. No llegamos a tanto, consideramos que nuestra mayor virtud es una astucia práctica, que por cierto necesitamos con extrema urgencia, y con la sonrisa de esa astucia solemos consolarnos de todo, hasta de añorar la dicha que tal vez produce la música, pero esto no sucede. Pero Josefina es la excepción. Ama la música y también sabe comunicarla. Es única, y cuando nos deje desaparecerá la música de nuestra vida, ¿quién sabe hasta cuándo? Suelo preguntarme qué sucede realmente con esa música puesto que somos nulos para ese arte, ¿cómo comprendemos el canto de Josefina? Pero Josefina niega nuestra comprensión, tal vez solo creamos comprenderla. La respuesta más simple sería que es tan grande la belleza de este canto, que hasta los sentidos más torpes no pueden resistirla, pero esa respuesta no satisface. Si así fuera, debería tenerse, de inmediato y siempre ante ese canto, la sensación de que en esa garganta resuena algo que nunca se oyó antes y que podemos oír, porque Josefina, y solo ella, nos capacita para oírlo. Pero justamente, según mi opinión, no sucede así, no siento eso y no he notado que otro sintiera algo parecido. En círculos íntimos, confesamos abiertamente que el canto de Josefina no es nada extraordinario como canto. Es siquiera un canto. A pesar de que no sentimos la música, tenemos tradiciones de canto. En los antiguos tiempos de nuestro pueblo hubo canto, las leyendas lo cuentan y hasta se han conservado canciones que, por cierto, ya nadie puede cantar. Tenemos, pues, cierta noción de canto. A esta noción no corresponde el arte de Josefina. ¿Y es arte en verdad o siquiera canto? ¿No es tal vez chillido? Por cierto, todos sabemos chillar. Es nuestra peculiar expresión vital y no una habilidad artística. Muchos de nosotros chillamos sin darnos cuenta, sin saber siquiera que chillar es una de nuestras características. Si la verdad fuera que Josefina no canta sino chilla, o apenas sobrepasa nuestro común chillido, quizá no alcance su fuerza o la de cualquier trabajador que sirva todo el día además de su trabajo. Si todo esto, repito, fuera cierto, se refutaría así lo que Josefina presenta como su arte, pero entonces habría que resolver el enigma de su gran efecto. Porque no solo es un chillido lo que ella emite. Si uno se aleja un poco cuando Josefina canta en medio de otras voces, y uno trata de reconocerla de ella, no se oye sino un chillido vulgar que apenas se distingue por su delicadeza o debilidad. Pero si uno está ante Josefina, no solo es eso. Para sentir su arte es necesario verla además de oírla, y aunque su canto se redujera a nuestro cotidiano chillido, he aquí lo extraño. Que uno se prepare solemnemente para hacer un acto vulgar. Cascar una nuez, no es, por cierto, un arte difícil, y por eso nadie osaría convocar un público y para divertirlo se pondría a cascar nueces. Pero si alguien lo hace y tiene éxito, algo habrá en su ejecución por encima de ese arte, dado que todos lo poseemos, y hasta podría convenir al efecto del nuevo cascador mostrarse menos hábil en cascar nueces que la mayoría de nosotros. Tal vez acontece lo mismo con el canto de Josefina. Admiramos en ella lo que no admiramos en nosotros, por lo demás, ella está fundamentalmente de acuerdo con nosotros. Yo estaba presente una vez en que alguien, como suele suceder, se refirió tímidamente al chillido popular, y eso bastó para irritar a Josefina. Nunca he visto una sonrisa tan desdeñosa y arrogante como la suya, ella, que en su exterior es la delicadeza personificada, notable por eso hasta en nuestro pueblo, tan rico en tales tipos femeninos, ella, con su gran sensibilidad, advirtió que esa sonrisa era vulgar y se dominó, pero negó toda relación entre su arte y el chillido común. Por los de opinión contraria no tiene sino desprecio y, probablemente, odio inconfesado. Esto no es vanidad, pues tales opositores, entre los que de algún modo me cuento, no la admiramos menos que la multitud, pero a Josefina no le basta la admiración, requiere una admiración especial. Cuando uno está frente a ella, la comprende, solo desde lejos la atacan. Ante ella se sabe que lo que chilla no es chillido. Ya que chillar es uno de nuestros hábitos inconscientes podría suponerse que también chilla el auditorio de Josefina. Nos sentimos satisfechos por su arte, y chillamos cuando estamos satisfechos, pero su auditorio no chilla, está mudo, calla como si participara de la ansiada paz de la que nuestro chillar nos aparta, nos extasia su canto o el solemne silencio que rodea su débil voz. Ocurrió, una vez, que una lauchita cualquiera se puso inocentemente a chillar mientras Josefina cantaba. Ahora bien ese chillido era idéntico al que nos hacía oír Josefina. En el escenario, los chillidos aún débiles, pese a la maestría de la cantora, en el público los chillidos involuntarios, era imposible distinguir. Y, sin embargo, silbamos y siseamos enseguida para silenciar a la intrusa, aun cuando no era menester, pues ella misma, al darse cuenta, se hubiera arrastrado fuera, de miedo y vergüenza, mientras Josefina entonaba su chillido triunfal y se enardecía, con los brazos extendidos y el cuello estirado. Por lo demás, ella siempre es así. Cualquier pequeñez, cualquier contingencia, cualquier contrariedad, un crujido del piso, un rechinar de dientes, un defecto de la iluminación, le parecen apropiados para dar realce a su canto. Según ella, todos los oídos son sordos, y aunque no le faltan aprobación y entusiasmo, hace ya mucho que ha renunciado a ser realmente comprendida. Por eso le convienen las interrupciones y molestias. Todo lo que desde afuera se opone a la pureza de su canto y que, en lucha fácil o hasta sin lucha, se vence con solo afrontarlo, puede contribuir a despertar a la multitud y a enseñarle, si no comprensión, un respeto religioso. Si le sirven así las cosas chicas, cuanto más las grandes. Nuestra vida es muy inquieta. Cada día nos trae sorpresas, temores, esperanzas, sustos. Sería imposible soportarla sin el apoyo de los camaradas, pero aún así es muy difícil. A veces, miles de espaldas tambalean bajo una carga destinada a uno solo. Entonces Josefina cree que llegó su hora. Pronto se haya listo el débil ser, con el pecho vibrando de un modo alarmante, como si reuniera toda su poca fuerza en el canto, como si se desnudara y se entregara por entero a la protección de los espíritus buenos, como si al estar arrobada dentro del canto le quedara tan poca vida fuera de la música, que un leve alito frío pudiera matarla. Y viendo esto los presentes solemos decir ni siquiera puede chillar bien, es espantoso como se violenta, no para cantar, no hablemos ya de cantar, sino para alcanzar más o menos el chillido usual. Así nos parece y, sin embargo, esta impresión inevitable es fugaz y muy pronto nos sumergimos en la sensación de la multitud que, conteniendo el aliento, escucha tímidamente, en cálida proximidad. Y para reunir en torno a ella esta multitud de nuestro pueblo, tan errabundo, a Josefina casi siempre le basta echar la cabeza hacia atrás, poner los ojos en alto y entreabrir la boca. Signos que anuncian su intención de cantar. Puede hacer esto donde se le ocurra, aunque sea en un rincón elegido al azar. Enseguida cunde la noticia y empieza a acudir la procesión de sus devotos. Pero a veces surgen impedimentos, pues Josefina canta de preferencia en tiempos de excitación, cuando los cuidados y las necesidades nos dispersan por múltiples caminos y entonces, pese a la mejor voluntad del mundo, no podemos reunirnos tan pronto como Josefina lo desea. Y ella permanece algún tiempo en su gran actitud, sin suficiente número de oyentes, y entonces se pone verdaderamente rabiosa, patea el suelo, blasfema de modo poco virginal y hasta muere. Pero tal conducta ni siquiera daña su fama. En vez de tratar de refrenar sus exageradas pretensiones, todos tratan de satisfacerla secretamente, envían mensajeros por todos los caminos para traer oyentes y se los ve apresurando con sus gestos a los que llegan. Esta faena prosigue hasta reunir un número pasable. ¿Qué impulsa al pueblo a tomarse tanta molestia por Josefina? Es un problema no más fácil de resolver que el mismo canto de Josefina. Se dirá que el pueblo es incondicionalmente adicto de Josefina a causa de su canto. Pero no es este el caso. Nuestro pueblo es incapaz de una adhesión incondicional. Es un pueblo que, sobre todo, ama la astucia inocua, la charla infantil e inocente que apenas mueve los labios. Audiolibro generado por. leer con los oídos.